That's a wrap. ¡Qué bárbaros! ¡Rateros profesionales! ¡Mira lo mío! ¡Mira lo mío! ¡Mira esto! ¡Se te ama! ¡Ven, Sara! ¡Ya voy! ¡Agua, se le va a brincar la carne a la mano! ¡Mira, ven! He's climbing. Wait, that's what it is. They're like a board. They're like a board. A ver si se sube al hombro, Mira, ahí va. No, déjalo que se suba, ¿no? No pasa nada. Mira, ven, aquí. He's taking her hair class. He's gonna get it. Look. He's gonna. He got it. He got it. He said, "Man, I got me a treasure." Uh-oh, he dropped it. You have to go down and get it. Go down and get it. That was a red beast monkey. That was it. What kind of monkey is that? Monkeys. Monopata. They're paw monkeys, it says. No, they're that thing that they're eating. Oh, that's their food. Bread and fruit. And look at the baby, Logan. Gosh, I'm a, that baby monkey got scared. Las hembras son más grisáceas y no tienen ese pico. Miren, aquí en su lado derecho la pierna se ve claramente. ¿Sí ven las diferencias o no? ¿Quiénes están más bonitos, los machos o las hembras? Muy bien, los machos, excelente. Qué buena vista tienen.
Oye, también tenemos más cebras de grande a su lado derecho. Piensen que ninguna cebra de grande repite, todas son totalmente diferentes. Estas rayas son como sus huellas digitales y las diferencian unas de otras. Y eso apenas tiene 3 meses, miren, de su lado derecho. 3 meses. Estos que están aquí apestables son los animales con los cuernos más grandes del grupo. Solo aquí los especificados. Estos cuernos llegan a pesar hasta 1.5 metros aproximadamente. Y cuidado, mucho cuidado, porque nos estamos acercando a un grupo equivocado. Y es un animal muy territorial. Y agarra lo que se encuentra a su lado derecho, Cuidado, en serio. Ahí salió uno, mírenlo. Pueden estar hasta 5 minutos debajo del agua y de repente salen, respiran y se vuelven a meter. ¿Ya lo viste, Marcelo? Pasan gran parte del tiempo en el agua. Sí, pueden llegar a pesar hasta 3 toneladas y media. Y este animal con una altura de 6 metros lo convierte en el animal más alto del mundo. La jirafa reticulada. Ahora sí, preparen todos esas zanahorias que les dieron. ¿Sí? Sacan la cera para darle de comer a la jirafa. No es la ventana para el camino, ¿eh? A ver, no se la han comido, ¿verdad? Cuando el camión esté totalmente detenido, fuerza poner de pie y si la jirafa se acerca, darle de comer. Ahí está, pónganse de pie, acérquense para que le den de comer, acérquenle la mano con la zanahoria. Actualmente están en peligro de extinción porque los cuisines para cortarle los colmillos que están hechos a base de marfil. A continuación vamos a conocer a un animal. Miren, ahí tenemos al rinoceronte blanco, llegan a pesar hasta 4 toneladas. Miren, ellos casi no tienen una gran vista, pero sí tienen un gran sentido del olfato y del oído. Thank you.
Mira, 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 mira. You went to Africa. Mm-hmm. Wait, let me just. Se encuentra Kenia y Ashanti, nuestras elefantes africanas. Ambas de tan solo 30 años de edad, su trompa es una función del labio superior y nariz, lo cual es muy fuerte lanzando objetos pesados a largas distancias y tan flexible como para pegar un cacahuate. Estas llegan a pesar hasta 8 toneladas. Derecha alberga de distintos felinos como leones blancos y africanos, los cuales podrán apreciar mejor en su recorrido a pie. Observamos a las jirafas reticuladas. Estas pueden llegar a medir hasta 6 metros. Pueden dormir de pie en lapsos de 4 o 5 minutos y con los ojos abiertos. Esto para estar alerta ante sus depredadores. De ese mismo lado tenemos una hermosa vista a la barranca de Gunditán, la cual la podrás apreciar mejor en el mirador. Estamos entrando a la estación número 3, La Barranca, la cual cuenta con servicios de restaurante, sanitarios y teléfonos. Las personas que poseen brazalete y deseen bajar pueden hacerlo únicamente por su lado izquierdo. Les recordamos que en esta estación se encuentran las jirafas, elefantes, los africanos, leones blancos y aviarios. A la derecha, dos estructuras piramidales llamadas aviarios. Encontramos aves cantoras, guacamayas, conviviendo en completa libertad. Estamos ingresando los secretos de la selva tropical, donde podrán apreciar animales propios de su ecosistema, tales como el jaguar. Nuestra estrella de cine, la cual participó en Apocalipto, dirigida por Mel Gibson. El oso hormiguero gigante, el tamandula, el cocodrilo del río, el orangután, el chimpancé, entre otros, los cuales fueron a pasar mejor desde su recorrido a pie. Siguiendo por ese mismo lado se encuentran los antílopes negros y los antílopes negros. El dromedario, que diferencia del camello, solo cuenta con una joroba, la cual almacena grasa y no agua como se cree. A la derecha, los tigres de Bengala, felinos que a diferencia de otros les encanta el agua. Son ágiles trepadores y saltadores, ya que sus saltos pueden llegar a medir hasta 10 metros de longitud. De ese mismo lado, una redondela, donde habita el lemur de cola anillada y el sepulote rey, especies que solamente se ha podido recuperar aquí, en el zoológico de Guadalajara.
A la izquierda, el amputado, también conocido como la Casa de los Reptiles. A este está considerado como uno de los mejores de toda Latinoamérica. A la derecha, nuevamente, el bisonte americano. Del otro lado, hacia arriba, vemos a los venados Silsa y a los venados Axil, originarios de Asia. Enseguida tenemos nuevamente al borrego de Berberia. El macho presenta una cornamenta más desarrollada, así como pelaje en su pecho y patas delanteras. Nuevamente el albergue mixto, donde encontramos al guanaco, el venado cola blanca y el guajolote, todos originarios de América. A la izquierda, el albergue compartido por las llamas, primeras veces utilizadas como animales de carga, también se encuentra el yandú y el capibara. Este último es el roedor más grande que existe. A la derecha, la cebra de Gran Tan, antílope lichi y pavo real. Del mismo lado detrás de la malla se encuentra un ave extremadamente peligrosa, este es el casuario. Muy cerca de nosotros, una familia de muez, aves australianas, las segundas en tamaño después de la avestruz. En época de reproducción, la hembra construye el nido y proporciona alimento, mientras el macho incuba los huevos. De ese mismo lado, un estanque donde encontramos tortugas de río y el cocodrilo de pantano. El ejemplar que tenemos aquí es hembra de nombre Luisa. Estamos por terminar su recorrido. Cuando el tren detenga su macho, les pedimos que bajen únicamente por su lado derecho. A nombre del Zoológico de Guadalajara, les damos los agradecemos por su visita. Y les deseamos que se sigan divirtiendo. Las personas que posan patulete y deseen volver a bordo deben bajar y formarse nuevamente, ya que la situación comienza y termina su recorrido.